Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de la maestra Gloria Ortiz Mercadet, directora del Museo Nacional de las Culturas, les doy la más cordial bienvenida a este taller en línea. Que bueno, el día de hoy estaré trabajando con ustedes. Mi nombre es Matilde Ortiz. Y bueno, también quiero agradecerle a la maestra Rafaela Shedrashi, que es la investigadora de esta parte de África del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, principalmente de África Subsahariana, por su gran apoyo que nos brinda en las asesorías. Ella nos estará acompañando en el chat, como lo ha venido haciendo desde los otros talleres anteriores, porque justamente este mes de África fue dedicado a esta parte de esta celebración que se realizó el 5 de mayo, que es el Día del Patrimonio Mundial Africano. Entonces, justamente este fue el motivo por el cual este mes lo dedicamos a África. Y bueno, pues nos está acompañando en el chat, así es que aprovechemos si tenemos alguna duda. Bueno, pues ella es experta en la materia y nos estará apoyando en nuestras preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de dar comienzo con una pequeña presentación que realicé para ustedes, voy a recordarle los materiales que vamos a utilizar para la realización de nuestro taller. Le subimos unas plantillas en Drive, son unas siluetas con las que vamos a estar trabajando, porque bueno, lo vamos a enfocar un poquito a la parte artística. Vamos a hacer una pequeña pintura representativa acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy, que bueno, el taller del que estaremos hablando es escarificaciones y pintura corporal y facial en África subsahariana. Vamos a utilizar algunas pinturitas. Vamos a utilizar café, negra, si tienen roja, naranja, blanca, tienen pintura verde. Igual, pues las pinturas que tengan, a lo mejor pueden hacer una composición de colores también. Vamos a utilizar un pincel, vamos a utilizar un punzón, ya sea un pedazo de trapo o una servitualla, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a utilizar un lápiz y papel carbón también. Y vamos a utilizar una madera como esta. Bueno, la madera tiene que tener aproximadamente las medidas de 30 por 15 para que también lo vayan preparando. Si no tienen madera, pueden trabajar también en un pedazo de cartón grueso como para sustituir la madera. ¿Okay? Bueno, pues vamos a dar comienzo con nuestro taller. Voy a compartirles una presentación que hice para ustedes. Listo. Espero que ustedes me escuchen bien. Ok. Preferí quitar un poquito la música. Les había puesto música africana, pero como que no, siento que no me escuchan muy bien, no lo sé. Pero bueno, vamos a dar comienzo con nuestro taller. Pues aquí les presumo que esta es algunas fotografías de la fachada del museo y de su interior. También recordándoles que, bueno, el museo ya está abierto. Ya pueden ustedes irnos a visitar. Aún los talleres no son presenciales, aún no tengo fecha de como para cuándo ya serían presenciales, pero ustedes ya pueden estar visitando el museo. Pueden entrar a nuestra página oficial de Facebook y ahí van a encontrar las recomendaciones para poder visitar nuestro museo. Pues muchas gracias y comenzamos.
Bueno, les vuelvo a repetir, el taller del día de hoy tiene por nombre Escarificaciones y Pintura Corporal en África Subsahariana. Y bueno, justamente África Subsahariana es uno de los, de los cinco continentes. Este pues está ubicado en lo que es el Océano Atlántico, está entre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. El continente africano está dividido en cinco regiones según la ONU, que sería África Septentrional, Occidental, Central, Oriental, Meridional, y a su vez está dividido en dos subregiones, que sería África Septentrional, sería esta parte, y bueno, este pues aquí está abarcando lo que es el Magreb, el Valle del Río Nilo y el Cuerno de África. Y lo que es África subsahariana está abarcando lo que es África Occidental, África Central, Meridional y África Oriental. Bueno, África subsahariana es pues hablar de todo un continente con miles y miles de culturas. Esta, bueno, se diferencia de África del Norte, pues justamente por sus prácticas religiosas, políticas, económicas, sociales, por su lingüística, entre otras cosas. En África del Norte se tiene una fuerte influencia del Islam de diferentes tipos, también presente en el sur, pero no tan fuertemente. En África subsahariana también tenemos varias convivencias religiosas, como el cristianismo, el islam y la orientación de los sufis. Hasta hace poco hubo una intervención muy fuerte del islam, radicalizado sobre todo en la franja del Sahel y el Cuerno de África, pero sobre todo se siguen también manifestando lo que son las religiones tradicionales animistas en la mayoría de estos países y bueno, con la mayoría de las culturas. El hombre ha modificado su cuerpo de manera efímera o permanente desde los tiempos más remotos, más antiguos, y bueno, pues África subsahariana pues no es la excepción. Muchas de sus culturas pues han modificado sus cuerpos y sus caras con algún tipo de escarificación, pintura corporal, tatuaje, piercing o adornos decorativos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que son las escarificaciones y la pintura corporal. Ustedes observan, pues aprecian estas fotografías que nosotros estamos mostrando aquí, son muy ilustrativas, son muy bonitas, nos dicen muchas cosas, entonces, bueno, disfruten de estas fotografías, por favor. Bueno, hablando un poquito de lo que son las escarificaciones, la palabra escarificación, bueno, proviene de lo que es la palabra scar en inglés, que quiere decir cicatriz. Esta práctica de las escarificaciones, pues las suelen hacer tanto hombres como mujeres. Y bueno, principalmente esta se practica como un tatuaje, se utiliza como un tatuaje sobre la piel oscura, ya que bueno, la tinta por sí sola, pues no es visible. Tradicionalmente se usaban utensilios metálicos especiales que poco a poco, bueno, han quedado pues relegados y bueno, se han sustituido por otros materiales como las modernas cuchillas tipo Gillette, que la mayoría de nosotros conocemos, porque bueno, pues estas se consideran que son muy afiladas y también pues es un artículo que muy fácilmente se puede adquirir, ¿no? En cualquier lado. El diseño de la cicatrización tiene que ver con el propósito por el cual se va a realizar esta marca, que puede ser ya sea profunda o en relieve. En algunos casos, bueno, a esta se les introduce lo que es una ceniza en el interior de las heridas para que la cicatriz adquiera más volumen y estas pues sean más llamativas y más visibles. Si ustedes observan aquí en nuestras imágenes, aquí por ejemplo las tenemos en relieve, aquí están utilizando el tipo de, la combinación de pintura con este tipo de escarificación. Existen dos tipos de escarificación.
La que es mediante la cicatrización en relieve sobre la piel. Y bueno, en donde las pequeñas cicatrices abultadas, como la primera imagen y la segunda que estamos observando, son las que determinan la composición final. Y bueno, que mediante estas pues se obtienen, ¿no? Este tipo de escarificación se obtiene mediante pequeños cortes en la piel. Y bueno, también mediante el uso de sustancias irritantes, que lo que provocan es que no dejan cerrar estas heridas de forma natural, sino que más bien van provocando que se vaya formando lo que es la cicatrización queloide. Y bueno, una de las sustancias más utilizadas para este fin, pues es el hollín, que se acumula debajo de las ollas sobre el fogón, que además pues es un óptimo desinfectante, ¿no? Para este tipo de heridas. Y bueno, también permite que estas cicatrices pues obtengan más relieve. Si este tipo de cicatrización o escarificación no deja o no están a gusto con los resultados que se obtuvieron, no es lo que se esperaba, pues este procedimiento se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, y bueno, existe otro tipo de escarificación que es conocido de tipo hundido, como las imágenes que ustedes están observando aquí en la pantalla. Estas pues dan un efecto de bajo relieve que se obtienen principalmente pues retirando las primeras capas de la piel y estas, bueno, al sanar, pues al sanar el corte, pues este deja un pequeño surco o superficie. Este tipo de operación pues se hace en algunos casos a muy temprana edad y bueno, con el crecimiento de forma natural, la estructura de la cara, bueno, pues se obtiene un efecto de estiramiento en la piel. En muchos otros grupos también encontramos lo que es la escarificación con tatuaje, es decir, la introducción de un pigmento, generalmente pues es a base de carbón, que bueno, se coloca debajo de la piel para que pues resulte indeleble. Y con esta técnica, pues también permite resaltar no solo el juego de texturas entre la piel lisa y las partes del relieve, ya sea en relieve como tal o hundidas, sino que también pues da ese efecto de contrastes de colores, ¿no? Entre la piel y el color de la cicatriz o de la escarificación. En cuanto al significado, bueno, el significado es muy variado. Esto va a depender el significado que cada cultura le dé a este tipo de escarificación. En algunas ocasiones, bueno, lo relacionan con lo que es la identidad. Consideran que la escarificación ha sido una marca que ha determinado la pertenencia a un grupo. En algunas ocasiones, pues tiene que ver con una etapa importante en la vida de las personas. Puede ser al iniciar la etapa adulta, donde el joven o la joven se somete a un ritual en el que, pues, aguantar el dolor le hará ganar un estatus dentro del clan o la familia. La mayoría de las veces, casi siempre, este tipo de escarificaciones, pues, se utilizan por estética, ¿no? Le dan este valor estético. Ellos consideran que un cuerpo escarificado es una escultura viviente, en donde la naturaleza, pues, es perfeccionada por el hombre en un juego de texturas. La escarificación estética no es exclusivamente femenina. Este tipo de escarificación, pues, da un valor a la persona, ¿no? Cuando ella se somete a este tipo de operaciones que son muy dolorosas. Todo esto es muy preciado por el resto de la familia del clan, ¿no? Ellos consideran que son pruebas voluntarias de soportar y vencer el dolor. Y bueno, esto pues lo traducen en que es una garantía de valentía para pruebas futuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues cuando van a dar a luz a un bebé, ¿no? Los dolores de parto. O en los hombres, cuando se van a presentar ante una actividad guerrera o durante la caza, ¿no? Entonces son como garantías de que en una situación difícil pues estarán.
estarán ahí, ¿no? Y bueno, ellos consideran que la belleza pues no es dada, sino adquirida. También lo relacionan con la parte curativa. Muchos de los chamanes o curanderos en estos grupos étnicos pues han practicado este tipo de marcas o cortes en la piel justamente para curar lo que son las enfermedades. Ellos también insertan algún tipo de preparación medicinal en estas cicatrices. En ocasiones, pues estos cortes también se realizan para dejar salir a los malos espíritus que las personas enfermas puedan llegar a tener en su interior. La práctica de la escarificación, bueno, en algunos grupos como los Mossi, la práctica de la escarificación fue introducida a finales del siglo XVII. Y bueno, esto servía de protección contra las bandas de los negreros. Ellos consideraban que si alguien tomaba como prisionero a un portador de cicatrices, inmediatamente todos los hombres armados de la región eran alertados y se movilizaban para capturar al negrero y poner en libertad al portador de cicatrices. No todos los grupos étnicos africanos tienen la práctica de la escarificación. Por algunos incluso pues es visto con repugnancia. Y bueno, en otras culturas pues hay debate acerca de esta tradición. Hay quienes argumentan su inutilidad en la sociedad actual y ven que pues bueno, estas marcas de identificación como un impedimento a la unidad nacional. Y bueno, hay otras que pues defienden esta parte de la escarificación porque ya lo ven como un arte de inscripción social sobre el cuerpo y es una necesidad de las diferencias, ¿no? Entre los grupos. Y bueno, ya hablando un poquito acerca de la pintura corporal, aquí tenemos algunas fotografías que estamos observando. Bueno, la pintura facial y corporal, pues se sigue practicando en varias partes del mundo, en algunas partes como lo que es Oceanía, Oriente, perdón, en el norte y en Sudamérica y lo que es en las culturas de África. Estas pues son consideradas efímeras, se utilizan en periodos cortos y es una forma con la que ellos pues visten sus cuerpos o adornan sus rostros. En África principalmente son utilizadas por los pueblos ganaderos nómadas. Algunos colores que ellos utilizan es como el blanco y el rojo ocre, que bueno, se utiliza para decorar tanto la cara y el cuerpo. Y bueno, también es por varias razones, pueden ser ceremoniales o estéticas como las escarificaciones. Utilizan algunos aceites como algunas arcillas de diferentes colores, el kaolín, la tiza y también lo que son los tintes vegetales. Estos, bueno, se utilizan pues justamente para formar estos patrones decorativos significativos y el significado pues también, tanto el significado como las decoraciones pues dependen de cada grupo, de cada grupo. Y bueno, aquí les estoy mostrando algunas imágenes de diferentes diseños que cada cultura le da, también para que las aprecien, las vean. Son fotografías muy, muy bonitas, muy representativas. Aquí tenemos algunas otras. Ustedes observan, pues son diseños distintos. Y bueno. Tenemos otra forma de adornar o modificar el cuerpo, que son los famosos piercing. Y bueno, los piercing pues son colocados ya sea en orejas, en la nariz y también en los labios. Estos pues bueno, sirven para protegerse de las fuerzas negativas de tipo sobrenatural, pero generalmente son modificaciones estéticas. En otros grupos también las colocan como símbolo de feminidad. En algunas mujeres que colocan pendientes pesados, como la que estamos observando aquí en la imagen, que causan, bueno, pues causan severas deformaciones en el óvulo. Claro, esto tiene que ser con mucho cuidado sin que se rompa la piel.
Pero esto es muy, es una forma de distinguir a la mujer, ¿no? Es una forma de distinción de la mujer. Y bueno, aquí tenemos ya para finalizar otro tipo de adornos, una forma también de modificar lo que es el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, aquí ya son con adornos como tal. Algunos son adornos que los dejan por mucho tiempo, otros pues los cambian constantemente, ¿no? Entonces son distintas formas de modificar el cuerpo, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, aquí hablemos un poco de pues algunas partes del mundo o en México que hay modificaciones, ¿no? Estéticas principalmente, como las personas que hacen cirugía en la nariz, a lo mejor para ponerla más fina, o a lo mejor para, no sé, darle forma a los glúteos o a los senos, no lo sé, ¿no? Entonces es una forma también de modificar el cuerpo, ¿no? Que bueno, no para todos es bonito, a algunos sí les gusta hacerlo, a otros no, entonces pues es muy respetable, ¿no? Para estas tradiciones de estas culturas. Bueno, pues yo espero que esta breve información haya sido de su agrado y bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro taller. Les vuelvo a repetir, está la maestra Rafaela Shedrashi. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y bueno, pues aprovechemos sus conocimientos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbanos en el chat. Y bueno, vamos a dar comienzo con nuestro taller. Voy a bajar un poquito la pantalla. Les voy a mostrar antes el prototipo. La idea es que nosotros, les vuelvo a repetir, nos vayamos a la parte artística y bueno, por ejemplo, yo hice este cuadro representativo en donde estoy utilizando lo que es la pintura corporal. Si ustedes alcanzan a percibir en la pantalla, marqué una silueta y bueno, la decoré con lo que es pintura, ¿no? Simulando pintura corporal. Ustedes, bueno, ya observaron algunos diseños durante nuestra presentación. Yo espero que se les haya quedado grabado para que ustedes, si así lo desean, puedan pintar su cuadro. ¿Ok? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que es nuestro papel calca y vamos a marcar la silueta. La silueta la hice para las personas que no sabemos dibujar como yo no sé dibujar, entonces siempre requiero de un patrón, pero si ustedes lo quieren hacer sin estos patrones, adelante, no hay ningún problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es plasmar nuestra silueta para poder trabajar con ella. Ok, yo ya aquí ya la tengo marcada, ustedes ya saben por cuestiones de tiempo hay que adelantar los trabajos. Ok, bueno, pues el siguiente paso es ya pintar toda mi silueta como tal. Voy a bajar la pantalla, espero que sí se alcance a percibir, porque yo tengo mucho ese problema de esta cámara que es, no me, a veces no se alcanza a ver lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra silueta con el color café, que bueno, fue uno de los colores que se les pidió. Yo a esta madera le puse un fondo amarillo, pero pues ustedes igual pueden ponerle otro tono. Ustedes pueden utilizar su imaginación y bueno, pueden ponerle otro fondo. Les agradezco mucho a todas las personas que nos están acompañando. No sé desde dónde nos están acompañando, de la República Mexicana, de otros países. Por ahí vi que había alguien, me parece que de Chile, si no mal recuerdo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que ya muy pronto nos podamos ver de forma presencial porque ya nos extrañamos. Ya nos extrañamos un poco. Yo lo voy a hacer de forma muy rápida porque si no, no me alcanza el tiempo.
Si tienen alguna pregunta, por favor, ustedes escríbanla en el chat. Ahí estamos al pendiente del chat. Este es solo un cuadro representativo porque, bueno, pues es una forma de representar el tema que estamos, el tema que el día de hoy hablamos. Por favor, les pido que al concluir sus sus trabajos nos los envíen al correo serviedumnc@ina.gob.mx. Igual, si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia, también lo pueden hacer por ese medio. Subimos en el Drive dos imágenes. Ustedes pueden elegir la que más les guste, la que más les guste, para que la trabaje. Listo, pues yo ya terminé de pintar mi silueta. Ahora en lo que seca, si ustedes pueden, si tienen el color café en su pintura, pueden rebajarla un poquito para que no les quede tan oscura y, bueno, se pueda apreciar. En este caso, yo en este cuadro voy a hacer escarificaciones. En el otro utilicé lo que es la pintura corporal, hice diseños de pintura corporal. Y, bueno, en esta voy a hacer algunas escarificaciones que espero que sí se alcancen a apreciar. Voy a esperar a que seque un segundito mi pintura y, bueno, aprovecho para... Para saludarlos, saludos a Edith Villaseñor, Bárbara Cunca, dice que esta es de Chile, saludos a Dolores Estela Herrera Romero, buenas tardes, Rocío Bautista, Alicia Vega, maestra, buenas tardes, maestra Rafaela Shedrashi, muchas gracias por acompañarnos. Yasmín Hernández, Liliana Morales, Francisco Páez, Connie, Raúl Hernández, saludos Alfonso, Areli Renata, Alex Muñoz Camacho, Teresa Salgado, Araceli Castellanos, buenas tardes, Daniel Hurtado, Dolores Estela Herrera, saludos a Dalia Cruz, a Gabriel Cázares, Areli Castellanos, está también por aquí Silvia Seligson, saludos a la maestra Silvia Seligson, otra investigadora de nuestro museo, también muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Alisan Miranda Basulto, bienvenidas a este taller. Pues muchas gracias. Veo que sí hay varios comentarios con referente al tema. Muchas gracias, maestra, por apoyarnos. Maestra Rafaela, muchas gracias. Bueno, creo que ya secó.
Ya secó, ahora voy a proceder a a hacerle los detalles a mi pintura. Por ahí les pedí también un punzón, creo que no se los mencioné, pero bueno, es con el que voy a estar trabajando para darle forma a mi pintura. Justo con el punzón, ustedes también van a dar esa. Si van a trabajar con pintura corporal, con el punzón. Ahorita les muestro algunas, cómo lo trabajaríamos. Acá ya hice el ojo. Pues esta pintura sí tenía algunos cabellos. Aún todavía no seca muy bien mi pintura, entonces tengo que esperar un poquito más. Ya le simulé el cabello en lo que seca un poco más. Ahora vamos a utilizar algún otro color de pintura como el naranja. Bueno, no es. Debe de ser rojo ocre, pero bueno, no lo tengo, pero voy a utilizar el naranja que más o menos le da ese tono. De preferencia la pintura no la diluyan en agua, tómenla así como la tienen en su recipiente de la pintura como tal, no la rebajen con agua para que no pierda su consistencia. Por acá le voy a hacer algunos diseños de pintura corporal, pero también voy a trabajar lo que es la escarificación. La escarificación la voy a hacer con café, pero es un café más oscuro. Espero que sí se alcance a ver. Ustedes van a utilizar su creatividad para hacer este tipo de pintura. Así es que con toda la paciencia del mundo, realícenlo. Cuando tengan ya terminado su producto, envíenos una fotografía, por favor, de su producto terminado. Que aún no seca muy bien la pintura. Si ustedes recuerdan algunos diseños, ya sea de la escarificación o de la pintura corporal.
Ahorita se los muestro, espero que sí se vea. Recuerden que, bueno, cada cultura tiene su propio diseño, así es que no vamos a encontrar los mismos diseños. Hay variedad de diseños. A ver si alcanzan a observar. Alcanza a ver la escarificación. Espero que sí la estén observando. Así me está quedando. Voy a también a utilizar pintura corporal para que se vea más ilustrativo mi diseño. También ustedes pueden adornar su dibujo con algún adorno, con algún collar como tal, como en mi ejemplo que yo les mostré. Bueno, yo por ejemplo les puse aquí unos collares. ¿Ustedes observan? Ustedes pueden hacer también lo mismo. El chiste es utilizar nuestra creatividad. Voy a poner un poco de escarificaciones en el rostro. Si ustedes colocan la pintura como tal, espesita, les deja ese relieve que se quiere obtener.
Aquí me voy a poner otras calificaciones. Espero que lo se alcance a ver. Con el punzón vamos a estar haciendo esos detalles, ya sea de la escarificación o o la pintura corporal, por favor. Yo ya casi termino, ya nada más voy a colocar algunos tonos de para marcar algunas, algunos adornos, como el collar, les vuelvo a repetir. Y algunas escarificaciones que le puse en el rostro y solo en el brazo, y en la parte del seno le puse algunas también. Pueden trabajar con las pinturas que ustedes tengan en casa. Si no tienen los tonos, pues pueden utilizar ustedes algunas combinaciones para sacar los tonos. Tiene que secar bien. Esperamos a que seque. Hay que estar limpiando constantemente el punzón para que nos deje trabajar bien. Porque si se empieza a saturar de pintura, pues ya no nos deja hacer como los diseños que queremos. Gracias.
Pues listo, ya casi yo concluyo con mi trabajo. Ahorita se los muestro para que ustedes vean cómo me quedo. Espero que sí se alcance a observar las escarificaciones. Aún falta por secar. Así es como me está quedando. Ya casi concluyo. Voy a marcar un poco su boca porque igual la pintura corporal se hace con el punzón por medio de puntos también. Ustedes quieren hacer pintura corporal. Pues listo, ya mi cuadro ya quedó con calificaciones. Espero que sí las alcancen a visualizar. Así es como me quedó. Le puse aquí en el rostro y lo que es en el brazo y en la parte del seno de la mujer. ¿Sí? Y este es mi pintura corporal. Bueno, pues por mi parte, pues sería todo. Les recuerdo nuevamente, al concluir sus trabajos, por favor envíenos las fotografías al correo serviedumnc@ina.gob.mx. También si tienen alguna sugerencia, algún comentario, no lo sé, también pueden hacerlo
por ese medio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. La siguiente semana, pues también vamos a estar abarcando para finalizar nuestro mes otro taller acerca de África. Entonces, pues los esperamos la próxima semana. Y bueno, ya estaremos avisándoles a partir de cuándo tendríamos los talleres presenciales. Hasta el momento no tenemos fecha, pero bueno, les estaríamos avisando. Entonces, sigan nuestras redes sociales para que se enteren de si hay algún cambio, para que ustedes también estén atentos. Muchísimas gracias y hasta pronto.